contenta que puedo platicar el día de hoy con Diego Di Marco, que nos va a hablar un poco más acerca de la alimentación y el ejercicio que todas las candidatas a la corona de Nuestra Belleza México 2014 tienen que llevar un buen régimen y, por supuesto, todos los tips de Diego Di Marco. Así que vamos a platicar un poquito y que nos respondas unas preguntitas que tenemos. Encantado de venir a trabajar con las niñas, a hacer un nuevo estilo de vida para ellas. Diego, ¿en qué consiste la alimentación de las chicas? Porque son muchas y todas son diferentes. La mayoría de las niñas llegan aquí como cualquier persona que tiene tres objetivos. O mantenerse en línea, porque ya vienen bien. O bajar de peso. O subir más que de peso, subir de músculo. Entonces, me importa mucho el nivel de grasa y sus medidas, ¿no? Cadera, cintura. Y sí tienen, por supuesto, como todo en la vida, un plan de alimentación. Yo no creo en las dietas. Muy estricto. ¿Por qué son tan importantes las medidas? Hacemos un estudio antropométrico para ver sus medidas, pero también ver grasa, músculo, la capacidad de agua que tiene el cuerpo y demás. Yo creo que las medidas marcan un equilibrio. Creo que este equilibrio que todas las mujeres buscan, que eso es 90, 60, 90, es una cintura pequeña, el busto equilibrado con la cadera y con los hombros, porque cuando tú estudias un poco esto, ves que los hombros tienen que estar muy cercanos a la cadera, ¿no? Para que se vean bien fitness. ¿Cómo fue el proceso para tomar las medidas? Bueno, te traemos un equipo que mide esto y luego hicimos las medidas manuales. Hicimos complicómetro para ver la cantidad de grasa subcutánea y hacemos un trabajo entre los nutriólogos para ver cuál es el promedio de todo esto. Y a partir de ahí las ubicamos en un grupo. Excelente, o sea que van a estar ustedes casi que encima de ellas durante todo este mes antes de la final. ¿Crees que en un mes les alcance, bueno, menos de un mes, les alcance para equilibrarse y llegar al peso ideal? Algunas que tengan que subir, otras que tengan que bajar, otras que tengan que hacer más ejercicio. ¿Sí les dará tiempo 21 días? ¿Sabes por qué son 21 días? Porque 21 días es el tiempo que el cerebro tarda en anclar un nuevo hábito. Si tú le dices al cerebro, yo tengo que tomar agua, 3 litros de agua al diario, y si lo hago durante 21 días, el día 22 o la siguiente semana, es probable que tu mente ancle ese nuevo hábito. Entonces queremos que estas niñas tengan un nuevo hábito, el cuidado personal. Me encanta. Pues Diego Di Marco, muchísimas gracias y mucho éxito. Ay, muchas gracias. Estamos muy emocionados. Muchísimas gracias.